buenas tardes, amigos. 17 de febrero de 2021, programa 41 en el búnker de Josema. Y hoy vamos a hablar de un tema que le tengo ganas y ya lo he demostrado en algún otro vídeo. Y es, está entrelazado entre la masonería, sociedad a la que desprecio con todas mis ganas, y el aborto, hecho que me repugna desde lo más profundo. Entonces, los ingenieros semánticos, esos genios que proponen el nuevo orden mundial, adaptan el lenguaje a los nuevos signos de los tiempos que quieren que nos toque vivir, y pues cambian palabras, como por ejemplo aborto, que es asesinar a tu hijo en el vientre materno cuando está indefenso, a interrupción voluntaria del embarazo, que no tiene ni pies ni cabeza porque ni interrumpe nada, porque nada se puede continuar. Voluntaria, bueno, sí, además hay que pagar, ¿verdad?, para que un par de matarifes realicen la operación. Y por ejemplo también la palabra conjunto de células para denominar al niño en fase de gestación en el vientre materno. Entonces, al efecto, os voy a exponer un poco distintos conjuntos de células que nos podemos encontrar muy cercanas a nosotros y que os va a ayudar a entender la falacia, la mentira, la tergiversación y la idiotez supina de aquellos que siguen el dogma y el adoctrinamiento de este nuevo orden mundial, que a muchas personas pues nos asquea desde por la mañana hasta por la noche. En esta primera foto, como podéis ver, que es de una ecografía, se puede apreciar un conjunto de células, que es lo que denominan los grupos pro-choice, pro-decisión, tu cuerpo, tu decisión, cuando otra mentira repugnante, porque no es tu cuerpo, porque tu cuerpo no tiene cuatro bracitos, ni cuatro piernas, ni dos corazones, ni dos cabezas, ni cuatro riñones. Es el ser vivo que tú has engendrado y que se encuentra dentro de tu cuerpo, con la esperanza, esa criatura, ese conjunto de células, como mucha gente lo denomina, con la esperanza de que va a ser cuidado, alimentado, protegido y que va a tener una madre. Pues vamos a ver a continuación otra foto que corresponde a un conjunto de células muerto. También corresponde a un bebé en fase embrionaria, el cual ha sido extraído a propia voluntad de la madre del interior de su cuerpo con la intención de matarlo. Bien, amigos, pues vamos a pasar a otros conjuntos de células. En este caso, pues niños, una fotografía de un niño de 6 meses, vivo porque su madre ha sido una buena madre y ha decidido, entre ella y su conjunto familiar, tener, criar y disfrutar de la vida y de la alegría y de la grandeza que proporciona ser madre y ser padre. Esa grandeza que no es efímera, es para siempre y que trasciende incluso esta vida. Y a continuación vamos a ver una fotografía de otro conjunto de células, también de un ser humano de 6 meses, que por distintas causas, desconozco el origen de la foto, es otro conjunto de células de un bebé, en este caso muerto. Lamentablemente, este tipo de imágenes se hacen necesarias para que algunas personas y personillas, porque no llegan a personas, sean capaces de eliminar de la mente el programa pro-choice, pro-libertad femenina, por derechos de la mujer, porque es basura,
que se inyecta en el cerebro de las personas a través de los medios de comunicación y de dogmas políticos ad hoc creados por la masonería en logias, donde se pretende el exterminio y muerte de una gran parte de personas, de seres humanos, de nuestra sociedad, por oscuros intereses, que van desde lo económico, porque estos niños abortados que hemos visto en la fotografía de conjunto de células de un embrión, se venden a la carta para laboratorios farmacéuticos y laboratorios dermatológicos, donde a lo mejor otras mamás, a lo mejor la misma mamá también, puede llegar a que se diera la coincidencia triste de que se estuviera untando la cremita, esa que rejuvenece por el colágeno, que unos canallas han fabricado con los restos de su hijo. ¿Qué os parecería esa anécdota? Por eso la falacia, la mentira, que te retumba dentro cuando tienes dos células capaces de coordinarse entre sí, almacenar información y pensar por ti mismo. Lamentablemente hay millones de casos que eso no ocurre, no ocurre porque les parece que la vida del no nacido, hay que llamarla feto, es mucho mejor que bebé no nacido, porque así, como si te dieran ganas de, o te diera pábulo a poder eliminar el feto, porque no es una palabra, ¿verdad?, agradable, no es una palabra próxima como bebé no nacido, como lo del conjunto de células. Todos somos un conjunto de células. Lo que nos diferencia de otros conjuntos de células es que nuestro ADN dice que somos humanos. Desde el momento de la concepción, el ADN que se encuentra de el hombre y la mujer, que viene siendo el método natural que la propia naturaleza y nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios ha concebido para que la especie humana se multiplique, en ese ADN, esa información dice que somos Homo sapiens sapiens. Somos hombres, mujeres y somos seres humanos, porque una lagartija también es un conjunto de células, y un pato y una mandarina o una patata. Pero en nuestro caso, aunque a veces me cuesta creer que sea en el 100% de los casos, porque hay algunos seres humanos que creo que su ADN está carente de alma y su sentido común brilla por su ausencia. Pues quitando esos casos, que pueden ser excepcionales, ¿verdad?, aunque para mí son muy abundantes, los conjuntos de células que pueblan todo nuestro derredor, allá donde miremos, hay conjuntos de células, pero no hay que confundir un conjunto de células de origen animal, vegetal, con un conjunto de células humanas, de un ser humano que está en estado embrionario, creciendo en el interior del vientre materno. Porque cuando también seamos mayores, si es que llegamos, o bien por la salud, o bien porque no nos llegan las pensiones, como en mi caso, que me la quitan, pues hecho este inciso, los seres humanos, cuando seamos adultos, ancianos, también seremos conjuntos de células. A lo mejor alguien determina algún otro adjetivo para calificar a los conjuntos de células humanas de personas ancianas y colocarnos en otro grupo diferente al de los seres humanos, algo que pudiera justificar también su eliminación, desaparición y, por qué no, el asesinato. Son reflexiones que, lejos de ser ciencia ficción, lejos de ser elucubraciones, tal vez hoy
estén más vigentes que nunca. Ya para terminar un poco este vídeo y no hacerlo excesivamente largo, quiero recordar la conversación que tuve con una muy buena amiga que se llama Mar Calderón, que desde aquí la mando un beso. Es una rescatadora, vive en Córdoba, se ha tirado días y días y tardes, con sol, con lluvia, con frío, con mucho calor, la puerta de un centro de exterminio de conjuntos de células, como le gusta llamar a los borregos aborteros. Pues allí, desde escupitajos, insultos, amenazas, ha sufrido mucho, su salud se ha resentido, porque ver el horror del aborto y chupárselo día a día en la puerta de una sala de despiece y asesinato de niños, que es lo que es, no es ninguna clínica. La clínica se va uno a curar, no a que te saquen a tu hijo a trozos. Pero bueno, es otro de los adjetivos que nuestros amigos del mandil, el compás y la cuadra, pues añaden al léxico popular: clínica de planificación familiar. Bueno, pues ella me dijo en una ocasión que ella conseguía sus resultados, que no eran tan abundantes como ella deseaba, a base del cariño y de la conversación y de ofrecer ayuda a las madres que se acercaban al centro de exterminio a que le sacaran a cachitos a su hijo, y que en alguna ocasión pues tuvo éxito, en otras muchas no, pero versaba mucho, con mucho énfasis y con mucho interés, sobre todo las buenas palabras y el cariño, la proximidad. Yo no voy a estar en una clínica abortera de exterminio, porque como estoy pegado a una máquina de diálisis 5 días a la semana, pues me costaría un poco mi salud y mis medios, y según está el patio con la pandemia, pues de momento no. Espero algún día poder estar, de verdad, y rezar y luchar allí con ese consejo que me dio Omar, con buenas palabras y proximidad. Pero este es mi canal, es mi tiempo, y aquí, y me vais a perdonar, los exabruptos anteriores que califican, porque no son realmente insultos. Si eres un asesino es el que mata, y el que mata a su hijo es un parricida, y el que descuartiza a un niño pues es un enfermo mental grave, psicótico, psicópata y a sueldo de personas sin cerebro, sin alma y sin corazón. Así de clarito. Y si alguno no lo entiende, puede rebobinar el vídeo y se lo puede volver a poner. Y de derechos reproductivos, no tiene nada que ver el derecho reproductivo, porque existen tantos métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado que resulta ridículo recordarlos aquí. Y que el aborto, el asesinato y descuartizamiento de un bebé no es un método de planificación familiar. Es otra cosa asquerosa, repugnante, deleznable y nauseabunda. Y todos aquellos que lo practican cobrando dinero sois asesinos a sueldo, nada más ni nada menos. Amigos, desde el búnker, más cañonazos próximamente, y dirigidos también con puntería certera, porque aquí la ventaja que tiene la palabra es que la diriges con exactitud a quien quieres que la oiga, y no se falla el recurso. Si no os gusta, pues no lo veáis, os suscribís si os gusta, y si no os gusta, os desuscribís o no
los veáis. Es muy fácil. ¿Sabéis cómo se llama, chicos? Se llama libertad de expresión. Amigos, lo dicho, desde el búnker, un abrazo. Hasta mañana.